ayudarle, señor? Quiero un billete para San Francisco. En el próximo avión. Solo ida. Esperen, esperen, paren, por favor. No, 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 paren, no peguen nada aquí, por favor. Señora, este es nuestro trabajo. Tenemos que pegar estos carteles. Este es mi hermano, ha desaparecido. Le estoy buscando. Por favor, les ruego que no peguen nada aquí. Ya no sabemos qué podemos hacer. Vaya, por Dios. Bien, ahora voy. Gracias, si pueda venir sería estupendo. Otra cosa, señora Sunru. Dijo que Mer tenía autismo. Me pregunto si debe tomar alguna medicina. Sí, sí. Yo se la llevaré. ¿Quién era? ¿Qué? Nadie. Compré algo por internet y me ha llamado el repartidor. Ha habido una confusión, tengo que ir a recoger el paquete. Yo voy a salir, puedo recogerlo por ti. No hace falta, iré en taxi. No digas tonterías, mira cómo tienes la pierna. Por favor, Jansu, no seas exagerada. Aquí me aburro como una ostra. Iré y lo recogeré yo, así tomaré un poco el aire. Toma. Está bien, mamá, pero luego no te quejes si te duele el pie. No lo haré. ¿Sabes una cosa? Acabo de hablar con tu mamá. Va a venir enseguida. De verdad, ha dicho que no quiere que llores más porque ella va a venir enseguida. ¿Sunru? Costará mucho que el tribunal nos dé los documentos. No, está todo preparado. Se los entregué anoche a la secretaria. Estará listo mañana, como muy tarde. Bien. Mañana vuelo a los Estados Unidos. ¿Usted podrá continuar con el proceso en mi nombre? Claro, seré su apoderado. Y continuaré con el procedimiento como su representante legal. Bien. Gracias por todo, señor Bora. Que tenga buen viaje. Gracias. ¿Te encuentras bien? ¿Estás cómoda? Estoy bien, estoy bien. No te pongas triste, Feride. Prácticamente lo criaste tú. No es tu enemigo. Seguro que se dará cuenta de su error.
Yo también confiaba en ello al principio, pero ahora no. Ha quemado todos los puentes. Sabes, los jóvenes de hoy en día tienen que hacer las cosas a su manera. Ojalá pudiera mantenerme en pie. Cogería a Jen por las orejas y le diría: escúchame bien, chico americano. O te portas como un hombre o te llevaré al pueblo y te ataré junto a mi burro. O se acostumbraba a vivir como un burro o juraría no volver a darte ni un disgusto jamás. Por Dios, Husnille. Eso es lo que nos decía siempre mi abuela. Pero tú quieres mucho a tu nieto. Si se tropezara y cayera, tú demandarías al camino. Es cierto. Si supieras lo que dicen de mí a mis espaldas. Al parecer, asusto e intimido a los miembros de mi familia. Cualquiera diría que los he torturado. Que no les he dado de comer, ni les he dado dinero. Que no les he dejado en paz, o que no son felices viviendo conmigo. ¡Qué desagradecidos! Has estado toda la vida trabajando duro para ellos. ¿Y sabes lo que pasará al final? Antes o después se quedarán con todo tu dinero y no tendrán reparos en abandonarte. Sí, eso es lo que pasará. Terminarás quedándote sola. Por esa misma razón, Asra es mi única esperanza. ¿Se puede saber dónde te habías metido? Tenía que resolver unos asuntos. En serio, Jenk, contigo cuando no es una cosa es otra. Yo ya no puedo más. La situación es muy incómoda. Cada vez que apareces hay una crisis. ¿Cómo va a acabar esto? Ya no voy a molestarte más, mamá. Ya no voy a molestaros a ninguno. A partir de mañana podréis volver a vuestras pacíficas vidas. ¿Qué significa eso? Vuelvo a los Estados Unidos. Así, ¿no te das cuenta? Mamá, ¿acaso no lo he intentado todo? Lo he intentado y no ha salido bien, he fracasado. ¿De verdad? Muy bien, hijo, eso es lo más fácil, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hay de mis esperanzas y mis sueños? Siento mucho destruir tus sueños, pero ya no tengo nada que ver con el grupo Chelen. Disculpadme, voy a recoger mis cosas. ¿Entonces vas a renunciar a lo que es tuyo? ¿A todo? No voy a renunciar a nada, mamá. Tendré lo que me pertenece. ¿Estás enfadado porque quiero volver a Estados Unidos? ¿Enfadado por qué? Me da igual. ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Mi amigo, mi hermano, mi padre? ¿Quién eres tú? Dime, ¿quién eres? Hermano. Tú no eres nadie. Nada. Si has venido para limpiar tu conciencia, no era necesario que te molestaras. Yo no soy ni un cobarde, ni un niño estúpido. Soy fuerte. Ya no soy aquel niño que lloraba cada vez que te marchabas. Vete donde quieras, vamos. Adiós.
Adiós, Jenk. No le importa nada. Mira, ni siquiera está aquí. ¿A quién va a importarle esto? Es mi hijo. Yo seré la que esté triste. Yo seré la que lo echaré de menos. Mamá, tranquilízate. No va a pasar nada. Seguro que lo ha dicho porque está enfadado. Melissa, es que no has oído a tu hermano. Ha venido a recoger sus cosas. Los dos son muy testarudos. Ninguno dará su brazo a torcer. Tengo la sensación de que voy a perder a mi hijo. Mamá, mira, tal vez cuando la abuela vuelva esta noche se lo quite de la cabeza. No lo hará. Porque cree que así es como podrá doblegarle. Jamás se lo perdonaré a tu abuela, Melissa. Jamás se lo perdonaré. No puedo quedarme aquí sentada. ¿A dónde vas? Voy a ir a hablar con tu abuela cara a cara. Jenk, socio. ¿Cómo que socio? ¿De qué hablas? ¿Desde cuándo somos socios? Tranquilo, tío, no iba en serio. Lo digo por lo del otro día. ¿Vas a estar libre hoy? Quiero pasar a verte. Claro. ¿A qué hora? Muy bien. Te envío mi dirección. De acuerdo, hasta luego. Fortune. Necesito tu oficina esta tarde. ¡Asra! ¡Tía Dulce! Bienvenida, cielo. Gracias. Qué lugar tan bonito. Es un barrio muy acogedor. Sí, lo es. Tienes razón. Vamos adentro. Vamos, pasa. Puedes ponerte esto. Este es Ali, el nieto de Husnille. ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Yo soy Asra. ¿Y qué me has traído? Bien hecho, muchacho. Sácale algo a todo el mundo, como te he enseñado. Cariño, ve a jugar con tus amigos. Y esta es mi mejor amiga, Husnille. Ah, cariño. Así que tú eres Asra. Sí, soy yo. Es un placer conocerla, señora Husnille. Feride, dime, ¿por qué está tan contenta de conocerme? Si mañana se escapa de aquí descalza, yo no pienso ir tras ella. Si no ha escapado de mí, tampoco escapará de ti. Niña, mírame. Estoy paralítica. Una mula me dio una coz. Y cuando huía de la mula, me alcanzó un rayo. Oh, llevo 40 años en esta cama. De modo que si me pegas, no podré defenderme. Pero soy capaz de matarte hablando. Husnille no te dará ningún problema. Solo tienes que cuidar de ella. No te preocupes por su lengua. Os haréis muy buenas amigas. Está bien, no se preocupe. Me ocuparé de ella. Estoy segura de ello. Ahora tengo que marcharme. Bueno, os dejo. Tendréis cosas de qué hablar. Tía Dulce.
Dígame, ¿es verdad que le cayó un rayo y la dejó así? Era una broma. La pobre quedó inválida tras un repentino derrame cerebral. Adiós. Que Dios te bendiga. Adiós, tía Dulce. Bueno, señora Husnille, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Necesita algo? Sí. Puedes cantarme la canción y anullo el muyesil coscum lambas de Sekimuren. Pero yo no conozco esa canción. Pues tráeme un vaso de agua. Muy bien, ahora mismo. Qué chica tan boba, mira que decir que no conoce esa canción. Es muy amable. Por favor, ¿puede ayudarme con el paquete? Sí, diga. Sumru, tenemos que hablar. Dime, ¿qué ocurre? Sé que te has quedado con el dinero del seguro, Sumru. Deberíamos hablar de ello, ¿no, Chris? Creí que era algo importante. Está bien, ya te llamaré. Ahora estoy ocupada. De acuerdo. Es que todo el mundo sabe lo del dinero del seguro. Oh, señora Sunru, bienvenida. Pase, por favor. Sí, claro. Dele el paquete. Su hermana no lo encontrara. ¿Por qué iba a llevárselo ahora? Pero no es tan sencillo. Antes tiene que hablar con él y explicárselo todo. Cálmate. Después de tener el accidente, me desperté en el hospital. Sí, mira cómo tengo el pie. Me duele mucho. Todavía no me he recuperado. Pregunté por ti. ¿Dónde está Mert? Y me dijeron, Mert ha desaparecido. Entonces empecé a llorar muchísimo. Quise salir corriendo a buscarte, pero no me dejaron hacerlo. Por suerte, Fatma te encontró, cariño. ¿Asra? Asra se ha ido, no va a volver. Asra no se ha ido. Asra se ha ido, se ha marchado a Estados Unidos. ¿Recuerdas? La vez que se fue en avión, la llevamos al aeropuerto y le dijimos adiós. Asra se ha vuelto a ir allí. Asra te ha abandonado. Asra no te quiere, Mert. Yo he cuidado de ti desde que eras un bebé. Te he criado. Asra no quiere a Mert. Asra no quiere a Mert. Mamá, vámonos a casa. Mert, no tenemos casa. ¿Te acuerdas de los hombres malos que se llevaron nuestro piano? ¿Te acuerdas? También nos han quitado la casa. Nosotros ya no tenemos una casa. ¿Mamá Sunru se queda? Mert, mamá Sunru se va, pero tú te quedas aquí. Cuando mamá Sunru tenga una casa, vendrá a buscarte. Mamá Fatma es muy dulce, es buena. Y ella te quiere mucho. Mamá Fatma no. Mamá Sunru. De acuerdo, como quieras. ¿Qué tal, tía Fatma?
Mejor así. Mamá Sunru. Mamá Sunru quiere que te quedes aquí. Tienes que quedarte. Mamá Sunru te quiere mucho. Mert, cariño, escucha lo que te voy a decir. ¿Sabes que la tía Fatma te ha comprado un regalo muy grande? ¿Quieres verlo? ¿Por qué no quieres saber lo que es? Espera, voy a ir a buscarlo. Espera. ¡Tía Fatma! Es una caja de regalo muy grande. Me pregunto qué habrá dentro. Es algo que te va a encantar. ¿Quieres que lo abramos juntos?
Hola, Jenk. ¿Cómo estás, Jansu? Muy bien. Aún sigo de buen humor después de mi cumpleaños. He preparado un pastel y estaba a punto de empezarlo. Que aproveche. Perdona, no pude ir a tu cumpleaños, lo siento. Tranquilo, no pasa nada. En serio, lo siento mucho. Nunca me pierdo los cumpleaños, pero tenía algo muy importante que hacer. Sí, claro, ya me lo imaginé, no te preocupes. Pero obviamente espero que me compenses por ello. De acuerdo. Entonces podríamos vernos. Además, tengo que decirte una cosa importante. Me pregunto qué será. Oye, se me ocurre algo. ¿No llegaste a probar mi tarta de cumpleaños? ¿Por qué no vienes y pruebas mi pastel? ¿Puedes venir por la tarde? Tengo que hacer una cosa, pero antes me pasaré por allí, ¿de acuerdo? Sí, me parece genial. Hasta luego. ¿Dónde está Feride? ¿Le ha dicho algo a usted? Señora Serap, por favor, siéntese y tranquilícese. No sé cuándo volverá la señora Feride. Voy a pedirle un poco de agua. No, gracias. Jenk va a marcharse, señor Admi. Voy a perder a mi hijo, pero a mi suegra eso le da igual. No creo que vaya a marcharse. Estaría enfadado. Deje que las cosas se calmen. Estoy seguro de que cambiará de opinión. No, usted no lo entiende. Está decidido, ha comprado el billete. Vino a casa a recoger sus cosas. Esto no es una broma. Jenk hará lo que se le ha metido en la cabeza. Oh, vaya. Si pudiera, hablaría con él, pero Jenk es un joven con muy mal carácter. Sobre todo después de ese incidente, las cosas se descontrolaron. Señor Azmi, por favor, se lo ruego, haga algo, intente hablar con él. Yo tengo fe en usted, le pedí que intercediera, quería que Jenk pudiera contar con usted. Pero desde el principio, desde que pasó... Señora Serap, ¿cómo iba yo a saber que desde que bajó del avión iba a romper su relación con todo el mundo? Casi no conseguimos evitar que ese chico le denunciara. He intentado hablar con él y la señora Feride ha hecho lo que ha podido. Debería haberse disculpado. Si lo hubiera hecho, las cosas no habrían llegado tan lejos. ¿Pero por qué insiste tanto Feride en que se disculpe? Está siendo muy testaruda. Su nieto no ha matado a nadie. Solo fue una pelea. Me estoy volviendo loca. Por favor, tranquilícese. Intentaré hablar con la señora Feride cuando vuelva, pero en serio, ¿cómo va a irse a los Estados Unidos? Ya no tiene sus tarjetas, sus cuentas están vacías, no puede ir a ninguna parte. No pienso dejar a mi hijo sin dinero, pase lo que pase. Además, esa no es la cuestión. Discúlpeme. Tal vez debería esperar a que regrese la señora Feride. Será. Feride, tenemos que hablar. Claro. Vamos a mi despacho. Jenk va a marcharse. Voy a perder a mi hijo. Para empezar, nunca fue nuestro. Feride, por favor, deja ya esa arrogancia de una vez. Te estoy pidiendo que hagas algo por nosotros. Tú también eres madre. ¿Quién mejor que tú sabe lo que se siente al perder a un hijo, verdad? Será cuando una familia pasa por un mal momento. Solo puede mantenerla unida el amor. Pero nosotros hemos perdido el amor y el respeto los unos por los otros. De acuerdo, Feride. Pero tiéndenos la mano. Ayúdanos a levantarnos, por favor. No permitas que Jenk se vaya. Ya le di a Jenk una oportunidad, será, pero él lo ha despreciado todo. Se ha comportado como un terco. Por amor de Dios, no digas eso. Darle un trabajo de lavaplatos y llamar a eso una oportunidad no me parece muy justo. Será, le envié allí para que comprendiera lo que significa trabajar, lo que cuesta esforzarse. Te voy a recordar un antiguo dicho, Serap. ¿Sabes qué es lo que hace valiosa una mina? La paciencia del dueño. Como comprenderás, no podía entregar el futuro de toda una empresa a un hombre impaciente. Él no lo entendió de esa manera. Estaba enfadado contigo y siguió trabajando allí solo para molestarte. Por eso después pagó su rabia con el personal. Es increíble, Serap. ¿Cómo te atreves a justificar su comportamiento? Ha sido violento. No lo estoy justificando. Lo has hecho. ¿En qué te basas para defenderle? ¿Desde que volvió a casa, acaso has visto a Jenk hacer algo bueno por sí mismo? Sí. Le he visto intentarlo. ¿Intentar qué? Vino a declararme la guerra y yo he intentado ayudarle a pesar de que sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Pues si de verdad querías ayudarle, entonces ¿por qué no le diste un puesto en la dirección? Deberías haberle puesto al mando, está en su derecho. Tal vez entonces no querría marcharse, se quedaría, no se rendiría. Veo que esto te molesta más a ti de lo que le molesta a Jen será. La señora Sunru. Muchas gracias. Espero que te recuperes pronto, Sunru. Gracias. Parece que ese dinero no te ha traído suerte. Muy gracioso. Ese dinero fue utilizado para cancelar las deudas que tú no pagaste a mi marido. Vaya, 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 vaya. Creí que habías dicho que era un malentendido. Creí que le habías pedido disculpas a mi mujer. ¿Qué intentas hacer, ¿Cuál es tu problema? Cálmate, Mesu, no tengo ningún problema. Pero no te metas en mis asuntos privados, eso es todo. Tú no tienes asuntos privados, Ro. Merck ha desaparecido por tu culpa. No pienso cerrar los ojos ante el hecho de que esos chicos viven sin un céntimo. Te lo advierto, no pienso dejar pasar esto. Azraya sabe que el dinero de la póliza se utilizó para pagar las deudas de su padre, ¿de acuerdo? Se lo dije yo. ¿De verdad? Escucha, podrás engañarla a ella, pero a mí no me tomas el pelo. Voy a desvelar toda la verdad y voy a contárselo a Asra. ¿Crees que confiará en ti? Porque fui yo quien abofeteó a Merck y echó a la calle a dos huérfanos en mitad de la noche, ¿verdad? ¿Por qué iba a confiar en ti? Ya veremos, Sunru. Ya veremos. Al final Asra averiguará que la echaste de su casa por dinero. Qué equivocado estás, querido Mesut. No fui yo. ¿Sabes lo que acabo de recordar? Hace años acudiste a Kemal, hecho un mar de lágrimas. Te habías casado con Yulia porque era rica. Querías montar un negocio, pero ella no te daba ni un solo céntimo. Y dijiste que querías divorciarte de esa mujer. Kemal no quería que tu familia se hiciera pedazos y por eso te dio el dinero. No sé por qué lo he recordado. ¿Sabía algo de eso? ¿Es que no se lo has mencionado? Por supuesto que no. Así es como eres. ¿Crees que puedes intimidarme con eso, Sunru? Todo eso de lo que me hablas forma parte del pasado. Cuando Kemal murió, empezaste a soñar con el dinero del seguro y arruinaste la vida de esos chicos. Yo no he arruinado la vida de nadie. La mía está arruinada. Escucha bien. Si Merck no aparece pronto, entonces sí que verás tu vida arruinada. ¡Qué miedo tengo! Deja ese numerito de tío compasivo, nadie se lo traga. Pronto todo el mundo sabrá quién hizo qué. Ten mucho cuidado, Mesu. Saluda a Yulia de mi parte. Nieve con una pala. Más despacio. Lo siento. ¿Le traigo una cuchara de postre? Tengo una idea mejor. Trae un biberón. Que no soy ningún bebé. Solo ve más despacio. De acuerdo, está bien. Perdón, tengo que contestar. Sí, sí. Será tu novio. Hola, ¿qué tal, Gonul? Estoy bien. La tía Dulce me ha encontrado un lugar donde quedarme. ¿Qué lugar es ese? ¿Dónde estás viviendo? ¿No crees que es mucha responsabilidad? No, no, estoy bien. No te preocupes por mí. No, Gonul, no voy a volver a trabajar allí. ¿La dirección? Está bien, no se lo diré a nadie. Envíame un mensaje. Oye, Gonul. Mi maleta se quedó en casa de Tariq. ¿Puedes decirle que te la dé para que tú puedas dármela a mí?
Claro, así lo haré. Hasta pronto. Quiere su maleta y quiere que se la dé yo. Claro, la traeré. ¿Te ha dicho dónde está? Bueno, la tía Dulce le ha encontrado un lugar donde vivir. Pero no quiere que le diga la dirección a nadie. Toma, Yansu. Aquí tienes un bolígrafo nuevo para una nueva profesora. Feliz cumpleaños. Gracias. Voy a traerte un café. No, no quiero café, pero sí tomaré un trozo de pastel. Me alegro de que hayas venido, Jenk. Estás perdonado. Así que vamos a tomar un trozo de pastel para celebrarlo. Tienes una casa muy bonita, con la piscina y el jardín. Está muy bien. Gracias. Está muy bueno. Que aproveche. Jenk, la verdad es que yo también tengo algo importante que decirte, pero habla tú primero. ¿Qué debería decir yo? Por teléfono dijiste que tenías que decirme una cosa. Vuelvo a Estados Unidos. ¿Qué? ¿A Estados Unidos? Hola, Sally. Ven a verme después del trabajo. Sí, entendido. Hasta luego. Bienvenida, señora Julia. Buenas tardes. ¿Está Mesut por aquí? Claro, pase. Voy a perder a mi hijo. Tienes que hacer algo por nosotros. Tú también eres madre. ¿Quién mejor que tú sabe lo que se siente al perder a un hijo? No lo entiendo. Pues está muy claro, Yansu. No tengo ningún motivo para quedarme. Me iré y empezaré una nueva vida allí. ¿Tienes a alguien allí? No, no es eso. ¿Y cuál es el problema? Sí, vale, quieres irte porque has tenido una discusión con tu abuela. Pero, Jake, te conozco. No puedes vivir allí sin clases, sin trabajo. Vas a destrozarte la vida. No te vayas, por favor. Yansu, por favor, no llores. No quiero que te pongas triste. No puedo evitarlo. Lo siento. En realidad, no quiero irme, pero últimamente había empezado a sentir esperanza. Quería empezar de nuevo otra vez. Sentía una sensación. Una sensación de paz. Que estaba venciendo a mi lucha interior. Creo que aún tienes una oportunidad. Podrías sentarte a hablar con tu abuela. ¿Recuerdas que siempre decías lo mucho que la querías? Sé que todavía puedes arreglar tu relación con ella. No es tan sencillo como eso, Yansu. Es como si eso que me daba esperanza hubiera desaparecido. Mira, tal vez en el futuro pueda volver. Aunque no me parece posible. Como te he dicho antes, no tengo motivos para quedarme. Sí, los hay. Pero no puedes verlos. ¿Qué no puedo ver? A mí. Lo mucho que te quiero, Jack. Lo profundamente enamorada que estoy de ti. Pero no lo ves.